Y sabiendo que los partidos de la Champions League se acercan, no desaproveches la oportunidad de apostar gratis a estos partidos con la aplicación de BetSim. Si llegas a ser bueno prediciendo resultados, podrás ingresar a la página web betsim.net y canjear los premios como dinero en PayPal, computadoras, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Solo debes descargar la app para empezar a apostar y ganar. Todos los días hay nuevos ganadores y tú podrías ser el próximo. Te dejo el link en la descripción del video. Hey, muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Ricky Football. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados del equipo de las Chivas. Y es que bueno, actualmente sabemos que las Chivas no pasan por un muy buen momento futbolístico. Pues bien, alrededor de toda esta temporada, vaya que han dejado mucho que desear sobre si realmente tendrían una buena temporada, sobre si los jugadores que están actualmente son de calidad, o si finalmente todo esto aquello sigue siendo solo una novela y Chivas no mantiene un nivel como se tenía acostumbrado. Pues bueno, llegan noticias buenas para el equipo de las Chivas. Pues sabemos que hace unos cuantos meses jugadores como Jesús Sánchez y la Chofis López, vaya que salieron del campo debido a ciertas lesiones y algunas operaciones que necesitaban realizarse. Y es que bueno, estos jugadores finalmente al parecer ya están listos, ya están rehabilitados y una vez más ya están preparados para ir a jugar con el equipo de las Chivas. Pues se trata de Jesús Sánchez, un carrilero, un lateral, vaya que es un jugador, un defensa izquierdo que ha demostrado que tiene calidad, esencia y realmente tiene una increíble habilidad para jugar al fútbol. Creo que es un jugador elemental dentro de la zona defensiva y la zona ofensiva en cuanto a los centros, ya que sabemos que Chivas juega mucho el balón parado y juega mucho a los centros desde las bandas. Entonces, eso es el Chapo Sánchez, creo que hace una cosa excepcional dentro de esa parte del terreno de juego. Mientras por otro lado, la Chofis López, vaya que es un jugador bastante desequilibrante. Últimamente había quedado la duda sobre si este jugador podría seguir debido a la cierta indisciplina que tenía con algunos jugadores y con algunos parte de la parte administrativa y la técnica. Y es que bueno, sabemos que la Chofis López es un jugador que tiene habilidades para regatear, para tirar, para controlar, y la visión de campo es algo que se debe de destacar de este jugador. Y sin duda tenerlo una vez más en el terreno de juego creo que sería un acierto completamente para el equipo de las Chivas. Finalmente esperemos que estos dos jugadores regresen y hagan las cosas de una forma excepcional en su club. Pues bien, sabemos que hay jugadores que también están compitiendo por esa titularidad y sin embargo creo que son jugadores que también merecen un tiempo y merecen una oportunidad en el 11 titular. Así que todo esto dependerá de qué tantas ganas le echen en el terreno de juego. Y bueno, esperemos que finalmente sea solamente concluya con un juego muy dinámico y poderoso para el equipo de Guadalajara. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Ricky Football. Hasta luego.